Sean ustedes bienvenidos a este especial de RTN Noticias con motivo de la canonización de Juan Pablo II y de Juan 23. Desde la ciudad del Vaticano, expresamente en la Plaza de San Pedro, les saluda Alan Trigueros para llevar detalles de lo que acontece en estos días y de lo que va a acontecer para este próximo día 27, un evento muy importante para los costarricenses y realmente trascendental por el hecho de que sea una tica, Floribeth Mora Díaz, la que esté llevando la reliquia de Juan Pablo II el momento en el que va a ser canonizado. Un grupo de periodistas hemos preparado una serie de notas para que usted se entere de todo este acontecer. Iniciamos con Glenn Gómez, que se encuentra ubicado en un sector de la Plaza de San Pedro, para conversarnos y describirnos lo que está aconteciendo. Tenemos de fondo ya las afueras de la Plaza San Pedro, que se especula igualmente estarán colmadas de peregrinos en los próximos días. Es claro pensar que las miradas están muy posicionadas sobre el tema de Juan Pablo II. No obstante, tenemos que ser claros en que hay otro papa, un reformador total de la Iglesia Católica que básicamente nos muestra la Iglesia que hoy vemos y vivimos. Hablamos de Juan 23. Tenemos que recordar, por ejemplo, dentro de sus transformaciones, las que él propuso, que no pudo ver porque murió antes de que terminara el Concilio Vaticano II, el tema de cómo los sacerdotes ya no daban la misa en latín, sino que la daban en su idioma, y cómo también ya se giraban y miraban al público para poder hablar. Queremos que usted conozca detalles de este gran papa, el Papa Bueno. Juan 23, el llamado Papa Bueno. Ángelo Giuseppe Roncalli nació en Soltemonte, un pequeño pueblo de la provincial ciudad de Bérgamo, en el norte de Italia, en 1881. Con tan solo 22 años se ordenó sacerdote. Al año siguiente, en 1905, fue nombrado secretario del obispo. En 1921, Benedicto XV lo nombra presidente para Italia del Consejo Central de la Propagación de la Fe, por lo que se trasladó a Roma. 4 años después, el Papa Pío XI lo envió a Bulgaria como delegado apostólico, después fue nuncio en Estambul, Atenas y París. En 1953, el Papa Pío XII lo creó cardenal y patriarca de Venecia, donde estuvo hasta 1958. Fue entonces que, tras la muerte de Pío XII, es elegido Papa cuando tenía 77 años. Durante sus 5 años de pontificado, creó por primera vez cardenales de otros países. Canonizó a 3 santos, entre ellos San Martín de Porres, el primer santo negro de América. Fue el primer papa que se reunió con el primado de la Iglesia Anglicana. También excomulgó a Fidel Castro en 1962. Escribió 8 encíclicas y el 11 de octubre de 1962 inició el Concilio Vaticano II. Ese día pronunció uno de sus discursos más famosos. Cari figlioli, sento le vostre voci. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera. Juan 23 presidió el Concilio Vaticano II, como él lo llamaba, una puesta al día de la Iglesia, durante solo 8 meses. Porque el 13 de julio de 1963 falleció a causa de un cáncer de estómago. Su sucesor, Pablo VI, comenzó el proceso de su beatificación tras la clausura del Concilio Vaticano II. Juan Pablo II lo beatificó en el año 2000, 37 años después de su muerte. La Iglesia Católica celebra su fiesta litúrgica el 11 de octubre del mismo día que comenzó el Concilio Vaticano II, la obra más importante de su vida que no llegó a ver terminada. El 5 de julio del año 2013, el Papa Francisco firmó el decreto que autoriza la canonización de Juan 23, el Papa Bueno, y será canonizado este 27 de abril del año 2013.
Seguimos llevando detalles de lo que acontece aquí en la Plaza de San Pedro con motivo de la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Quisiéramos reiterar el hecho de que ya conocimos la historia de Juan XXIII y ahora nos toca definitivamente conocer la de Juan Pablo II, el Papa, el grande Juan Pablo, que estuvo durante muchísimos años acompañándonos y que inclusive visitó Costa Rica. Vamos a conocer un detalle de la historia, una breve historia de Juan Pablo II para ir ubicando y contextualizando la historia de estos dos grandes papas. Carlos Motila nace en Badovice el 18 de mayo de 1920. Aquí creció su vocación al cristianismo y al sacerdocio. Después de la enseñanza media, se matriculó en filología polaca en Cracovia y en una escuela de teatro. Sin embargo, la llegada de la guerra y la ocupación nazi cambiaron sus planes. Con 19 años comenzó a trabajar en una cantera y 3 años después decidió entrar en un seminario clandestino organizado por el obispo de Cracovia, ordenándose sacerdote el 1 de noviembre del año 1946. Tras haber sido obispo auxiliar y arzobispo de Cracovia, se convirtió en el primer papa polaco de la historia y en el primer no italiano desde 1523. Esto sucede el 16 de octubre del año 1978 y se establece como el sumo pontífice número 264 de la historia. Su pontificado, de casi 27 años, fue el tercero más largo en la historia de la Iglesia Católica, después del de San Pedro, que se cree duró entre 34 y 37 años, así como el de Pío IX, con 31 años. Juan Pablo II muere el 2 de abril del año 2005. Fue aclamado como uno de los líderes más influyentes del siglo XX, recordado especialmente por ser uno de los principales símbolos del anticomunismo y por su lucha contra la expansión del marxismo por lugares como Iberoamérica, donde combatió enérgicamente al movimiento conocido como la Teología de la Liberación con la ayuda de su mano derecha y a la postre sucesor, Joseph Ratzinger. Jugó asimismo un papel decisivo para poner fin al comunismo en su Polonia natal y finalmente en toda Europa, así como para la mejora significativa de las relaciones de la Iglesia Católica con el judaísmo, el Islam, la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Comunión Anglicana. Entre los hechos más notorios de su pontificado, destacó el intento de asesinato que sufrió el 13 de mayo de 1981 mientras saludaba a los fieles en la Plaza de San Pedro a mano de Mehmet Ali Akkad, quien le disparó a escasa distancia entre la multitud. Tiempo después, el terrorista fue perdonado públicamente por el pontífice en persona. A este se sumó otro atentado ocurrido entre la noche del 12 y 13 de mayo de 1982 a manos del sacerdote ultraconservador José María Fernández Cron, hecho que no trascendió hasta después de la muerte del pontífice. Fue uno de los líderes mundiales más viajeros de la historia. Visitó 129 países durante su pontificado. Hablaba italiano, francés, alemán, inglés, español, portugués, ucraniano, ruso, croata, esperanto, griego antiguo y latín, así como su natal polaco. Beatificó a 1.340 personas y canonizó a 483 santos, más que la cifra sumada de sus predecesores en los últimos 5 siglos. El 19 de diciembre del año 2009, Juan Pablo II fue proclamado venerable por su sucesor, el Papa Benedicto XVI, quien posteriormente presidió la ceremonia de su beatificación el 1 de mayo del año 2011. El 30 de septiembre del año 2013, el Papa Francisco anunció que Juan Pablo II será proclamado santo. Esto debido a un milagro confirmado en Costa Rica sobre Floribeth Mora Díaz. Al mismo tiempo, Juan Pablo II, en una ceremonia, será canonizado junto a Juan XXIII el día 27 de abril del año 2014. Bien, continuamos con este especial que estamos llevando desde Ciudad del Vaticano, el país más pequeño del mundo. 42 hectáreas aproximadamente es lo que mide. Y desde aquí vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos más detalles de todo lo que está aconteciendo alrededor de la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Ya venimos.
vamos a ir a ver otra nota interesante. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de estar junto con el postulador de la canonización de Juan Pablo II, Monseñor Vladimir Oder, con quien conversamos sobre el impacto que se dio y cómo fueron esos momentos que se vivieron alrededor de la decisión, ya la confirmación de que el milagro sobre Floribeth Mora Díaz era un hecho y que indiscutiblemente teníamos papa en el caso de Juan Pablo II. Veamos las declaraciones de Monseñor Oder sobre ese tema. Nosotros hemos hecho todo aquello previsto por las normas de la congregación para la causa de los santos, todo aquello que establece el Código de Derecho Canónico. En este caso, la providencia ha dado un signo bellísimo, porque el Señor no nos ha hecho esperar ni siquiera un día. Aquello que ha sucedido exactamente en el momento en el cual en Roma era descubierto el rostro del nuevo Beato. Nosotros cantábamos alabanzas a Dios por el don de este nuevo Beato, y aquí en Costa Rica Dios visitaba a una sierva suya que lo invocaba con tanta fe, y Dios ha respondido por la intercesión de Juan Pablo II. Bien, ya está cayendo la tarde en Roma y aquí a nuestras espaldas, como bien lo explicó el padre Glenn Gómez, siguen los trabajos para el montaje de las grandes cadenas. Queremos decirles que aquí estarán las cadenas como NBC, ABC, CNN, Telemundo, Univisión, todas las grandes cadenas de televisión estarán proyectándole al mundo este magno evento. Yo quisiera también que ustedes conozcan el detalle de otro milagro que se había dado con el caso de Juan Pablo II y su visita a Costa Rica. Hicimos una pequeña nota en donde usted conocerá esta historia que sé que también le tocará su corazón. Cuando me llegaron a avisar que Helen había tenido un accidente, ahí empezó todo el dolor y todo el problema. Del hospital de Guápiles me la trasladaron al hospital de niños, porque en el hospital de Guápiles diagnosticaron que tenía un coágulo en el cerebro. Ahí me la entubaron y nos trasladaron en una avioneta al hospital de niños. Y lo sentí. Una voz me dijo, a Helen no se la van a operar, porque supuestamente tenían que operarle, ¿verdad?, por el coágulo que tenía. Y él nos dijo, posiblemente ella quede vegetal, ¿verdad? O se puede morir. Y él le preguntaba, ¿pero qué va a suceder? Y él le decía, solo un milagro. Yo fui y les dije, que ¿por qué no me dejaban tener esa oportunidad? Y me dijeron que no, que ya estaban las personas y que no se podía. Entonces yo me fui a la capilla. Salí de la capilla y había un póster así inmenso del Papa y yo me arrimé al póster y le hablé y le dije la situación que tenía y que yo tenía fe, que tocándolo a él mi hija iba a sanar. Y me fui a cuidados intensivos a la banquita allá afuera a esperar. Cuando llegaron y me dijeron, ¿usted es Marlene? Le digo, sí. Me dice, una más para mañana. Usted mañana va a tener la oportunidad, va a estar con el Papa. Como a las 8 de la noche de ese mismo día, yo estaba en mi casa y me llama el doctor y me dice que mi hija está agonizando. Yo le dije, me voy. Y me dijo, no, no es preciso, quédese. Falta mucho y no sabemos qué va a suceder. Y de paso me pidieron que si les daba el permiso, que ahí querían poner los santos óleos. Yo les dije que sí, que perfecto, que claro. Y ahí pasé la noche. Yo lo vi donde venía, sentí, bueno, es algo que inexplicable, ¿verdad? No se puede ni explicar lo que uno o lo que yo sentí en ese momento. Era algo
demasiado fuerte. Y ya cuando él llegó a donde nosotras, ya teníamos las manos acá, puso las manos, fui a hablarle y no pude. Se me olvidaron guardaespaldas, se me olvidó todo. Él se iba y yo me vine y lo recogí aquí de la parte aquí de los codos y lo fui caminando hacia mí, ¿verdad? Y uno de ellos dijo, no lo toque, y él dijo, déjenla. Entonces yo lo traje y ahí sí le dije que mi hija agonizaba y que necesitaba oración. Y es donde él me dice, mujer, bendita eres, que para ti también hay bendición. Donde él a mí me dio la bendición y me habló, que ya yo pude hablarle honestamente, le digo, yo sentí que el piso se abría ahí. Y yo me iba ahí, ¿verdad? Fue un impacto demasiado fuerte. Y ya de ahí yo empecé también a hacer oración y a darle gracias a Dios de que lo que yo había vivido en ese momento, porque para mí fue algo maravilloso. De ahí me voy a la capilla, regreso, pido permiso para ver a Helen y el médico me dice que puedo entrar. Ella estaba agonizando. Entonces yo con mi mente le digo a ella que estuve con el Papa, que hablé con él, que él le manda una bendición, que me la dio a mí, pero que yo también se la regalo a ella. Y le pongo las manos sobre su frente y le digo que yo tengo fe, que ella va a sanar y que ella va a vivir para dar testimonio. Y entonces, en ese momento, el cuerpo de ella empieza a brincar en la cuna. Brincaba y brincaba yo, de lógica, ¿verdad? Pegué gritos, me desesperé. Doctor, mi hija se me está muriendo. Él llegó, la vio y me dijo, salga. Salí, sola estaba. De paso, me sentí muy mal y ahí me esperé. Cuando salió y me dice, venga. Y ya, para que vea. Ya me explicó, me dice, vea, son signos de vida. Y entré y estaba con los ojos abiertos. Le corrió una lágrima, larga, así, grande, por todo su pecho y todo, porque ella estaba nada más con un pañal. Y me dijo, mami, yo me quedé, le dijo, Helen, si usted, y si eso es cierto, vuélvame a hablar. Y volvió a abrir los ojos. Y me dijo, mami. Honestamente, para mí eso fue una sorpresa muy grande, ¿verdad? Y yo lo vi ya y yo me dije, este es el milagro. A esa hora estaba el Santo Padre en el Estadio Nacional. En ese momento estaba ahí. Y yo y le daba gracias a mi Dios, a toda voz, ¿verdad? Y todo lo que yo podía, y de paso yo decía, como para poder llevármela a ese lugar donde está ahí el Santo Padre y llevarla hasta ahí donde están todos para mostrar ese milagro. Yo donde lo veo siento que me da la lloradera y demás, lloro honestamente y a veces me domino. Y cuando doy mi testimonio también, lo que pasa es que trato de dominarme. Sí, para alcanzar todo esto hubo sufrimiento, dolor, lágrimas, tristeza, sacrificio, de todo. Pero valió la pena. Hoy tengo aquí a mi hija. Gracias a Dios. Muy motivadora esta nota que vimos, pero queremos también que usted conozca una serie de curiosidades. Y es Jason Granado, director de Radio Fides, quien nos colabora con la siguiente nota en donde usted conocerá muchos detalles que otras personas no le pusieron atención, pero que sí son muy curiosos en la figura de Juan Pablo II. Conozcamos esta información. Juan Pablo II, siguiendo el nombre de su antecesor, es el primer papa polaco que se robó muy pronto el corazón del mundo con su gran carisma. Su personalidad le valió tener el primer cómic inspirado en la vida de un papa, emitido en 1983 por Marvel Comics. Abogando por la paz.
paz del mundo. Es el primer papa en ser herido de un tiro en la calle y atendido en un hospital público. Recordamos el 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro. Después, Lolek, como le decían cuando era niño, perdonó públicamente a Mehmet Ali Agca, su agresor. Visitó 129 países. Hablaba italiano, francés, alemán, inglés, español, portugués, ucraniano, ruso, croata, esperanto, griego antiguo y latín, y por supuesto polaco. China y Rusia se quedaron sin la visita del pontífice, que pisó suelo tico en 1983 y habló a los jóvenes en el Estadio Nacional en La Sabana. Besaba el suelo de cualquier país al que llegara y, como buen aficionado a la actuación, desde joven sus discursos escalofriaban. Más impactante que eso era su sonrisa con la sencillez de un niño ante el payaso. Juan Pablo, el grande, no te olvides. Desde el cielo nos confirma que su vida fue de santidad. Pastor sonriente, pastor valiente, pastor viajero de la fe. Estamos en Roma, estamos enfrente de la ciudad del Vaticano, de la iglesia de San Pedro, que es la cúpula más alta que existe en todo Roma y que de una u otra manera será el centro y eje y corazón de las noticias para el mundo, dada la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos tendremos más detalles de lo que acontece alrededor de este importante evento. Vamos a ver también un trabajo que hizo el compañero Jason Granados, director de Radio Fides, con una serie de fotografías que la gente quiso enviar para recordar ese momento especial de la visita de Juan Pablo II a Costa Rica. Veamos esta información. Estas imágenes posiblemente sean las más queridas y recordadas por los costarricenses que tuvieron la oportunidad de vivir en 1983 la llegada al país del ahora santo Juan Pablo II. Los lentes de miles de cámaras fotográficas capturaron momentos hermosos que perdurarán para siempre en las mentes y en los corazones de quienes en esos días solo tenían el nombre de un hombre en sus bocas, Juan Pablo II. En la historia de Costa Rica, nadie ha logrado reunir a tanta gente en un solo lugar. De todas partes del país llegaban todos ellos con la ilusión de ver, aunque sea de lejos, al Papa Viajero, como se le conocía a este carismático y polifacético hombre. Por eso surge esta hermosa iniciativa, una exhibición de fotografías inéditas de su visita a este hermoso país. La idea surgió porque cuando el Papa Francisco anunció el año pasado, el 30 de septiembre, la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II, mucha gente empezó a compartirnos a través del muro en Facebook sus fotografías, especialmente las que se tomaron cuando el Papa vino aquí a Costa Rica en el año 1983. Cuando ya se acerca esta fecha, se nos ocurre la idea de poder exponer esas fotografías y pedirle más bien a la gente que nos enviara. La sorpresa ha sido grandiosa, gracias a Dios, y hemos tenido la característica de que no solamente se han enviado fotografías de la visita que tuvo aquí en nuestro país, sino también de los momentos que las personas se encontraron con Juan Pablo II, ya sea en el Vaticano o alguna de sus visitas aquí en el continente americano, a México, por ejemplo, que vino tantas veces. Además de estas lindas fotografías, un artista costarricense también hace su aporte para lucir más aún este homenaje. Para esta exposición vamos a tener una característica muy importante, y es que resulta que el pintor Juan Manuel Delgado, quien el año anterior le regalara al Papa Francisco allá en la Plaza de San Pedro del Vaticano
en una audiencia general una pintura de su rostro, se dio a la tarea también de pintar al Papa Juan Pablo II, y esa pintura vamos a tenerla en esta exposición de fotografías, así que va a ser también una oportunidad especial para poder contemplar de manos de un autor, pintor costarricense, una pintura también del Papa Juan Pablo II. Si desea visitar esta bella exposición fotográfica, visite Radio Fides, ubicada al costado sur de la Catedral Metropolitana en San José, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y así podrá revivir esos bellos momentos que 30 años atrás hicieron vibrar los corazones de los ticos, quienes con cámara en mano retrataron a un santo de nuestro tiempo. Bueno, un saludo a todos los costarricenses y que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias, compañeros, en el estudio principal. Nos encontramos a 200 kilómetros de Roma, en el Anciano, en esta peregrinación que hacemos hacia la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Estamos en un lugar muy especial porque es el sitio donde se da uno de los milagros más importantes para los católicos, como es el milagro eucarístico del Anciano. Nos encontramos también con un grupo de costarricenses que están peregrinando y que quieren ir a la canonización. Pero antes quisimos detenernos para que usted conozca cómo lo están viviendo ellos y cómo se sienten realmente motivados por este magno evento. También le he pedido a la guía que anda con este grupo que nos explique un poquitito sobre el milagro eucarístico del Anciano, porque nos parece realmente interesante hablar de esto. Ana, gracias por permitirnos unos minutos acá en este especial que estamos llevando a toda la gente que nos ve por Canal 13. Bueno, esto es uno de los milagros más importantes de la historia de la cristianidad en el mundo, porque ocurrió aquí en el 8 siglo después de Cristo, en la antigua iglesia. Esta que vemos aquí es la iglesia moderna dedicada a San Francisco, pero en la iglesia de debajo, antigua iglesia subterránea, en el año 750-800, un monje basiliano, en duda durante la Eucaristía, y preguntó si era verdad que el Cristo estaba dentro de la hostia o dentro del vino. ¿Y qué pasó? Durante la Eucaristía, de repente el vino se transformó en sangre viva y la carne también, la hostia se transformó en carne. Y según algunos estudios del 1631, resulta que esta sangre es sangre humana de tipo AB negativo, y también la carne de la hostia es un músculo del miocardio, del corazón, que parece, según los estudios hechos también en la Semana Santa, pertenecieron a nuestro Señor. Y tengo entendido que también se conoce con mucha claridad qué tipo de sangre es. Sí, es una sangre de tipo AB negativo. Bueno, ya saben ustedes, estamos en Lanciano, a 200 kilómetros de Roma. Y quiero ahora pasar a saludar a los costarricenses que están por acá, con quienes nos encontramos, y la verdad que nos pareció muy hermoso poderlo disfrutar. Bueno, ¿qué les ha motivado para venir a la canonización de Juan Pablo II? Los encontramos saliendo de este lugar tan hermoso, pero ¿qué los ha motivado? Bueno, la fe primero, que nos une a todos como iglesia. El catolicismo es universal y como tal, no importa la distancia, siempre tenemos la fe en el lugar donde nos encontramos, pero este acontecimiento importante es celebrarlo con la sede. La sede está en Roma, con nuestro pastor universal, que es el Papa Francisco en este momento. Y Juan Pablo II fue el que nos dejó muchas enseñanzas, al igual que Juan XXIII. Ambos papas son de enseñanzas para nosotros, y como pastores venimos a rendirle un momento de tributo, un momento de oración, un momento de regocijo con toda la Iglesia Universal. ¿Y cómo se han sentido en este viaje? ¿Lo han disfrutado? ¿Están empezando? Y me imagino que debe haber mucha motivación para llegar al proceso de la canonización. Claro que sí. Siento que es un privilegio para nosotros católicos estar ahorita aquí en este lugar,
y luego encontrarnos en Roma con la canonización del Padre, del Papa. ¿Y qué otras rutas se están llevando hacia otros sectores que van a estar? Los costarricenses definitivamente están caminando por muchas partes de Italia. Bueno, después de aquí vamos a ir a visitar San Giovanni Rotondo y Asís, por supuesto, para luego llegar a Roma al evento especial que tenemos de la canonización. Bien, eso es parte de lo que están viviendo los costarricenses en esta visita, esta peregrinación que de una u otra manera va a llevarlos a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, el Papa bueno, transformador de la Iglesia Católica que hoy conocemos. Bien, vamos a ir a un corte comercial desde Roma, la ciudad que hoy estará como marco referencial para este trabajo que estamos haciendo en RTN Noticias y que será punto de encuentro de millones de seres humanos alrededor de la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Ya venimos con más. En cada uno de los sitios, ahí llegará luego un camioncito, se pega y se lleva a todos estos sitios específicos que hay para que se puedan comprar comida rápida a tantos visitantes que llegan aquí a la plaza de San Pedro. Quisimos hacer una nota de algo muy curioso y que creo que sería la primera vez que se va a dar a conocer, y es que en Costa Rica ya se cuenta con la autorización de dar un nombre a un pueblo muy característico. En efecto, como usted lo está pensando, el pueblo se llamará Juan Pablo II. Vea la información. Hola amigos, soy el presbítero Miguel García Badilla. Tengo aproximadamente 2 años y lo que vamos de este 2014 de laborar para esta comunidad del Corazón de Jesús en Liberia. Se nos vino en este momento el deseo de que Juan Pablo II fuera el patrono de esta nueva y emergente parroquia que está surgiendo, por todo su testimonio, su forma de vida, lo que todos los costarricenses y el mundo sabe de este gran hombre. Entonces, en consulta con el señor obispo, que estuvo inmediatamente de acuerdo de ponerle el nombre de Juan Pablo II, desde octubre ya se erigió la parroquia del Corazón de Jesús bajo el nombre de parroquia Juan Pablo II. Creo es la primera parroquia que se ha puesto bajo este patrocinio, bajo este santo. Ya para este año 2014, si del 27 de abril estaríamos nosotros de pláceme en esta parroquia, de fiesta, diríamoslo así, y de grande fiesta, celebrándolo ya como en su canonización como nuestro santo patrono, San Juan Pablo II, del cual déjenme decirle, pueblo costarricense, hermanos,
nos sentimos sumamente orgullosos, felices incluso de poder celebrar esta grande festividad en esta humilde parroquia. Y quizás por eso, a nombre de su Santidad Juan Pablo II, le pedimos siempre su bendición y su protección. Es una comunidad bastante grande y es una comunidad muy pobre. El Padre tiene una gran misión que Monseñor Vitorino le ha dado para que esta comunidad tenga su templo, porque en realidad la misa no se celebra ni siquiera en un templo, es en un salón parroquial. Y el Padre está abocado a hacer de esta comunidad una comunidad más bonita, y invito a las personas que quieran venir a hacer esta colaboración con este gran proyecto. Al fondo, como lo hemos explicado, esa es la vía de la conciliación, y ahí miran ustedes estos famosos autobuses rojos, que son los autobuses que jalan a los turistas. Usted paga una cuota, se baja y se sube cada tanto para ver todos estos hechos históricos o monumentos importantes que existen en la ciudad de Roma, como el Coliseo Romano, la Fontana de Trevi. En fin, estos son los busecitos que usted usa para andar visitando cada uno de estos lugares. Déjenme que también les muestre una canción muy especial que va a traernos una serie de recuerdos de ese papa que conocimos, tan especial como fue Juan Pablo II. Escuchemos este tema que se ha vuelto un himno para esta actividad de la canonización de Juan Pablo el Grande. Hoy es un día mejor, el cielo tiene color, en el aire se respira el amor, hay una nueva ilusión que llena mi corazón. De mi mundo se ha borrado el temor, te entrego en esta canción las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza y poder
Ya estamos ubicados en Roma, específicamente frente a el Vaticano, desde donde vamos a llevar la información correspondiente a la canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII. Un evento importantísimo para la fe católica de un papa que realmente fue muy amado, como fue Juan Pablo II, y el papa bueno Juan XXIII, que transformó toda la forma de ver de la Iglesia católica. Desde el Vaticano vamos a conversar con el embajador de Costa Rica en la Santa Sede, doctor Fernando Sánchez Campos, con quien conversamos por este magno evento, a sabiendas, doctor, que hay mucho costarricense que está llegando, a sabiendas de que hay dos eventos importantes, que para Costa Rica es muy significativa esta actividad. Bueno, sin duda alguna, yo creo que seguramente en la historia de los costarricenses en Roma nunca han habido tantísimos costarricenses congregados en torno a una actividad y congregados aquí, propiamente en el Vaticano. Tenemos dos momentos muy importantes, varios, pero dos sumamente importantes. El primero es la entronización de la Virgen de los Ángeles en la iglesia de Santa Ana, dentro del Vaticano. La patrona, la negrita de Costa Rica, será entronizada el 26 de abril en horas de la mañana, 9 de la mañana, horas de Roma, en la madrugada, horas de Costa Rica. Esperamos gran cantidad de costarricenses para esta ocasión. La presencia, desde luego, también de los obispos de Costa Rica y de la señora Floribeth Mora, la señora que recibe la gracia, el milagro por el cual Juan Pablo II es portado a los altares. Y desde luego el 27 a las 10 de la mañana tenemos propiamente la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Juan Pablo II, el único papa que ha visitado Costa Rica, que llega a los altares gracias a un milagro operado por intercesión suya a una costarricense. Estamos muy contentos, Costa Rica ocupa un primerísimo lugar desde hace ya bastantes meses. En el mundo católico y en la prensa internacional, el país despierta gran interés, no solamente por este milagro que se hace por intervención de Juan Pablo II, la costarricense, sino también porque tenemos la gracia, el privilegio, la bendición de que nuestra patrona será la única virgen patrona de un país que ahora se entroniza dentro de una iglesia vaticana, en este caso la parroquia de Santa Ana dentro del Vaticano. Bien, y nosotros en Canal 13 vamos a estar transmitiendo detalle a detalle, minuto a minuto, lo que está sucediendo, y vamos a encadenarnos también con todas las estaciones de radio y televisión católicas del país. Además, vamos a estar transmitiendo desde el Estadio Nacional toda esta actividad que se va a desarrollar para que los costarricenses puedan vivir más de cerca lo que acontece aquí desde el Vaticano. Saludos a todos los costarricenses y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Cae la noche en Roma y bueno, Glenn Gómez se desplazó hasta otro sitio para conversar con el vocero del Santo Padre en español. Con él va a conversar sobre algunos detalles y de los preparativos que se están dando alrededor de la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Adelante. Muchísimas gracias, Padre Manuel Dorantes, de la Arquidiócesis de Chicago. ¿Está residiendo aquí, haciendo una pasantía en Roma? No. He sido nombrado el vocero oficial para los medios de comunicación, ¿no? Entonces he venido simplemente para ayudar en este papel con toda la prensa y regreso a Chicago. Ardua tarea y sí, una gran responsabilidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Gracias. Y continuamos. Bien, amigos, ya prácticamente está oscureciendo en Roma y aunque ustedes no lo crean, faltan muy pocos minutos para las 8 de la noche. Así que llegamos al final de este especial que hemos tenido para ustedes, tratando de recabar todo lo que acontece en la Ciudad del Vaticano y alrededor del tema de la canonización de Juan Pablo II, Juan XXIII y el tema de Floribeth Mora, una costarricense que será protagonista indiscutible en la actividad que se desarrollará este 27 de abril en la Ciudad del Vaticano. Agradecemos el trabajo en cámara de Sandor Maecha, en la producción de William Calderón y quien les habla, Alan Trigueros.
Trabajamos con mucho gusto para ustedes y para RTN Noticias.